Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de polígono irregular, que se define como: es un polígono que no tiene sus lados y sus ángulos iguales. Muy bien, a continuación introduciremos algunas de las clasificaciones de los polígonos irregulares. En primer lugar, el triángulo, que se define por tener tres lados. En este caso sería un triángulo escaleno. En segundo lugar, el cuadrilátero, que se define por tener cuatro lados. En este caso tenemos un romboide. En tercer lugar, tenemos un pentágono, que se define por tener cinco lados. En cuarto lugar, el hexágono, que se define por tener seis lados. Y en quinto lugar, el heptágono, que se define por tener siete lados. Y estas son algunas de las clasificaciones. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la definición y algunas de las clasificaciones de los polígonos irregulares como parte del curso de figuras planas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.